A pedido de mucha gente, por fin les traigo acá uno de los icebergs más complejos que me han tomado hacer por la cantidad desorbitante de información que existe. Este iceberg Teutau será solo de personajes y polémicas y no incluirá canciones, ya que haré un iceberg de eso en un futuro. Eso es todo, ponte cómodo y a disfrutar. Nivel 1. Eyutau Girls 3 son el trío de Utau más famosas. Déjame hablarte un poco de ellas. No creo que necesite introducción, pero este iceberg no tendría ningún sentido sin ella. Kasane Teto es un personaje que por sí solo podría tener su propio iceberg. Vaya, creo que eso me dio una idea. Ella es producto de las bromas del Día de los Inocentes en Japón, cuando fans la hicieron pasar como si esta fuera un nuevo Vocaloid. Fue tan querida por todos que ha conseguido su voz de Sensex y hoy en día suena incluso mejor que muchos Vocaloid. Bien por ti, Teto. Utau Tane es una famosa Utau de voz tierna y robótica. Su apodo significa niña por defecto, porque es la voz que viene preinstalada en el programa Utau. Momone Momo es la tercera y última de las seis Utau. Fue muy famosa en su momento, pero lamentablemente hoy está descontinuada. Su página web aún sigue activa. Yokune Ruko es una Utau hermafrodita, la cual cuenta con dos versiones de género. Namine Ritsu es una personaje que tiene muchas voces en diferentes sintetizadores de voz, aunque su origen es en Utau. Aitsu Arashi es un carácter del sintetizador de voz gratuito Utau. Cuenta con más de 10 versiones de bancos de voz, entre los cuales encontramos Utau, Deep Vocal y Open Utau. También cuenta con un canal de YouTube que seguro más de uno conozca. Como curiosidad, participó en varios conciertos MMD no oficiales. Utau de voces famosas se refiere a las muchas voces Utau hechas con voces de famosos, personajes, tanto caricatura como humanos, de los cuales se han hecho bancos de voz, creando incluso chefs entre ellos. Recuerda este puesto, porque volverá más adelante. Nivel 2. Sundamon es una de las Utau más populares de los últimos años. Su popularidad incluso hizo que recibiera voice banks en sintetizadores como Neutrino, Voice Peak, y que se hicieran figuras coleccionables de ella. Utaforum.net es el foro más famoso de contenido Utau. Aún sigue vigente y es muy bueno para quienes quieran comenzar a usarlos. Absolutamente todo puede ser un Utau hace referencia a que la posibilidad de hacer un Utau es incluso más amplia que la de los fanloy. Tengo dos videos donde compilé los Utau más raros que encontré estos años, así que te los dejaré para que le eches un ojo. Utau, distinto de Utaite, hace referencia a que algunos nuevos fans confunden estos dos términos. El término Utaite hace referencia a cantantes humanos que interpretan canciones Vocaloid, a veces usando una imagen de personaje anime. Girls 2 Teau Concert de Minemi es una serie de conciertos creados por la youtuber Minemi, parodiando a los conciertos Vocaloid, en donde aparecen Utaus graciosos de Bob Esponja, Undertale, Naruto, entre otros. Amane Luna tiene su nombre proviente de Amane, sonido espacial, y Luna, el satélite natural de la Tierra. Generó una pequeña polémica cuando salió CEU, porque decían que esta última había copiado su modelo de Luna. Apan Voice Banks son algunas voces que han tenido la suerte de recibir su versión mejorada. Te dejaré algunos ejemplos a continuación. Nivel 3. Voice Banks B-Country es un tipo de clasificación para encasillar a los Voice Banks según el país donde fueron creados. Dejaré algunos que seguro te interesen. Plus se refiere a la gran cantidad de Utau que son clasificados en la comunidad. Aquí puedes ver una lista que incluye muchos personajes conocidos. Los Redlist son listas de fonemas en distintos idiomas necesarias para la correcta creación de un voice bank. Bancos de voz comercializados son un grupo reducido de voces que se venden comercialmente. Aquí hay algunos ejemplos.
Aliens es una subcategoría que envuelve a todos los Utau que están bajo la clasificación de no pertenecer a la Tierra, sino a otros planetas. Mac Fan Characters son un grupo de muchos Utau de la familia de Mac. Los conciertos Utau son raros de ver. La mayoría de los conciertos y eventos suelen ser eventos inherentemente relacionados con Vocaloid o pequeños eventos para fans. Robots Utau son una subcategoría en la cual entran personajes que derivan su voz de una fuente totalmente digital, no humana. También, personajes de apariencia exclusivamente robótica. Nivel 4. Furry Scent Wiki es una wikia que recopila a los Utau furros. Ciertamente, hay una gran comunidad de ellos, te dejaré algunos conocidos. Maiko Akaine es un voice bank muy interesante, ya que está preparado para cantar death metal. Cosas bizarras en el canon de los Utau hace referencia a ciertas descripciones de algunos personajes que no parecerían tener ningún sentido. El ejemplo más claro son las características de Ritsu, que dicen que esta tiene 6 años, pesa 25 toneladas y que le gusta peñiscar los pezones a otros como travesura. Dirt Type son Utau que responden a alguna de las personalidades de la tabla de Ders. Estos son arquetipos de personalidad que suelen verse en el anime, los más conocidos son Tsundere y Yandere. Joke Characters, en español, personajes en broma, son una categoría que incluye a personajes que no buscan ser Utau serios. Nivel 5. Eriesint son un grupo de voice banks, los cuales algunos son inspirados en fantasmas, temas de terror analógico y Silent Girl. Utaups era una pequeña organización de personas, lo curioso es que el proyecto no tuvo mucho éxito. Esta es, por ejemplo, una de las voces. Meikutsu es un Utau de los más raros que pude encontrar. Este es una especie de araña hecha de piernas humanas, cuya voz son ruidos de distintos zapatos. Teto Territory, plagio de Sir Nosteme, se refiere a la polémica tras la segunda canción más famosa de la diva, plagio a un tema del videojuego Touhou. El user de Utau sin nombre es un misterioso canal de YouTube que realiza canciones de Utau, el cual no tiene nombre. La única forma de acceder a su canal es por medio de una lista o si por casualidad te sale su video recomendado. Nivel 6. Kiritan Tōoku, la Kimakura, se refiere a que la Utau tiene productos oficiales. El problema es que uno de estos productos es la famosa almohada, Takimakura, que suele estar relacionada a cosas algo pervertidas y la Utau tiene 11 años, canónicamente. ¿Qué dirías si te preguntara cuál es el primer Utau? Quizás tu respuesta fue Kasane Teto, Tefoko o hasta Namine Ritsu. Sin embargo, el primer Utau es tan desconocido como su historia. Loline Com surgió gracias a que Miku se volvía cada vez más popular en Nico Nico Douga y los usuarios y fans se preguntaban si era posible usar una voz gratuita. ¿Te acuerdas hace rato cuando te dije que recordaras la entrada Utau de voces famosas? Esta entrada es similar, pero hace referencia a voces famosas por razones muy negativas de personas que han hecho un mal a la humanidad. Tito Bass y otros usuarios grumes hace referencia a algunos usuarios indeseables que realizaron actos horribles en la comunidad Utau.
No uses este utau, hace referencia a algunas voces que fueron funadas por la comunidad, ya que los creadores detrás de estos resultaron ser pedos. Sé que quizás esperabas que el anterior fuera el último puesto, pero lo reservé no para una polémica, sino para rendir homenaje a algunos productores de utau que fallecieron. Que en paz descansen todas estas personas que hicieron del mundo de utau uno más interesante y hermoso. Si el video te gustó, agradecería que me dejaras tu like. Es realmente un canal con muy poca llegada por los temas que toca, así que todo mi apoyo son ustedes. Agradezco a la gente que participó en la trivia de la semana. Cuídate mucho, te saluda, el Dan.